Bueno, Educa en el Aire, pues como digo, es un proyecto que se hace durante el curso escolar, ¿no? A diferencia de lo que hacemos otro año, la tercera edición que lo hacemos con cultura, y lo que hacemos es un programa específico navideño, ¿no? Es decir, sobre todo que se lo pasen los chicos bien y enfoca una programación navideña, que nos hablen, como hemos visto un concurso, enfoca la Navidad, que nos hagan una manualidad por la radio, Art Listen, que llamamos, ¿no? Y bueno, se diferencia pues eso, porque hay programas, hay variedad para todo y los chicos pues yo creo que se lo pasan fenomenal porque eso, porque ponen su creatividad, ponen sus mensajes, incluso lo hacen de reporteros donde nos están contando cómo se vive el año nuevo en otros continentes, en otros países, ¿no? O sea, luego el resultado queda fabuloso, es un trabajo que como digo yo les engañamos a escribir, a leer y queda el resultado fabuloso. Bueno, cuando se escuchen les dará un poco de vergüenza, pero queda muy bien. Sí, es muy poco tiempo porque tenemos que darles la base de que conozcan un medio de comunicación como es la radio, ¿no? Partirles de qué es esto de la radio, que gracias también al internet está ganando más fuerza, ¿no? Pero que no salen de la radiofórmula, ¿no? La música y todo. Entonces les estamos explicando cómo se trabaja en radio, se han visto una radio, los equipos, que lo monten ellos, que lo manejen y que salgan un poco del fútbol, de la monotonía de la radiofórmula, como digo yo, y que sean ellos partícipes desde cero, que sean ellos quien pongan su contenido, sus mensajes. Y bueno, pues luego su alegría con sus voces, como digo yo, que el resultado es fabuloso. Así que es eso, que parten desde cero, desde su creatividad sobre todo, la interpretación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es imprescindible porque ha pasado algún conflicto que si uno se retrasaba, que no redactaba con sus compañeros, pero que son un equipo y si uno se queda atrás hay que estar todos empujando para sacar el resultado. Eso es un poco la línea. Un poco sí, porque parece divertido ahí grabar con los auriculares, luego que el hacer la seña, que es divertido practicarlas y eso. Grabar lo que hemos hecho, porque me ha gustado cómo lo hemos preparado, porque hicimos nosotros los grupos y los grupos que nos ha tocado era con mis primos y nos lo hemos pasado bien preparándolo.